Bienvenidos a un nuevo video de Chile Music TV. Soy Marcelo Roacio y lo que les presento en esta ocasión es el Deep Face de MXR. MXR lanzó en 1974, hace muchísimo tiempo, su primer pedal que fue el Face 90, un pedal muy popular que actualmente tiene muchas variantes dentro del catálogo de los pedales de Jim Dunlop. Hasta hay un modelo exclusivo de Eddie Van Halen, que fue uno de los que lo usó y que lo llevó a la popularidad en su primer disco. Este Deep Face se destaca porque posee un face más profundo, como bien dice su nombre. Además, tiene un micro switch acá que sirve para los dos modos que presenta este Deep Face, ya que cambia de 4 a 8 las etapas del efecto para un sonido con mayor textura y complejidad, como se escuchará, ¿no? Un sonido más profundo y con distintas variantes. Después, lógicamente, tiene los controles clásicos, control de velocidad y de intensidad, que son los clásicos dentro de un pedal de este tipo de efectos. Y a no confundir el Face con el Flanger o Flanger, ni tampoco con el Chorus. El Face es un efecto completamente distinto y es muy usado tanto por nosotros, los guitarristas eléctricos, como por los tecladistas, los que tocan sonido con piano eléctrico, o con los bajistas también. O sea, el Face es un pedal que se adapta fácilmente a los distintos instrumentos eléctricos. Como dije, el Deep Face es un face más profundo, ¿no? Quizás alejado del face vintage, del face tradicional y más adaptado a las nuevas tendencias. Si les parece, pongan me gusta en el video, suscríbanse a nuestro canal Chile Music TV y nos encontramos en la próxima.